Amable auditorio de Coden.tv, me da mucho gusto saludarlos en esta oportunidad donde vamos a platicar con un invitado muy especial que nos hablará de cómo defender los derechos humanos en el Estado de México, todas las cosas que hay que desarrollar para que usted y nosotros nos podamos sentir protegidos y tengamos la certeza de que hay una institución muy competitiva, muy sólida y con un gran desarrollo para efecto de estar al pendiente de sus derechos fundamentales. Me da mucho gusto saludar, por supuesto, como siempre, a la maestra Sonia Silva, que pues nos engalana con su presencia. Maestra, qué gusto. Muchas gracias, Mauricio, y bueno, estaremos aquí platicando precisamente con el maestro Baruch Delgado Carvajal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sobre este aspecto de los derechos y lo que nos entraña. Y ya entrados en el tema, maestro, en una entidad de más de 15 millones de habitantes, es difícil, es complicado llegar a todos, pero ¿cómo se desarrolla una agenda para la defensa y protección de los derechos humanos? Sí, muchas gracias. Bueno, pues la construcción de una agenda sobre derechos humanos debe estar sobre la base de la problemática social que se presenta en la sociedad misma, en el Estado, y poniendo énfasis en los temas que mayor urgencia en su atención y tratamiento requiere. Grupos vulnerables de la sociedad son los que meritan una atención especial. Las mujeres, por ser un grupo pues muy importante, pero muy, muy sensible. El tema de los niños, niñas, adolescentes. Comunidades, grupos indígenas, el tema de adultos mayores, el tema de grupos que por alguna razón sufren alguna discapacidad, son los temas que deben de orientar la actuación de los esfuerzos, de los programas y proyectos que desarrolle el Estado mismo y en particular los organismos públicos de defensores de los derechos humanos en el país y en el Estado de México. Estos son los que deben orientar los principales esfuerzos y acciones de los órganos públicos no jurisdiccionales de tutela de protección de los derechos humanos. Muy bien, y ahora, ¿cuál es el propósito final que se busca con esta promoción y esta defensa de los derechos, maestro? Bueno, pues es salvaguardar a la persona humana, salvaguardar los derechos de los niños, de los hombres, de las mujeres que habitan el Estado de México. La función principal del Estado es luchar por el bienestar de la persona, y para este efecto, pues la razón de ser de las comisiones de derechos humanos en esto se centra, en esto se orienta. Buscar cómo apoyar al Estado mismo para que se generen condiciones en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad pública, en materia de acceso a servicios básicos que debe de brindar el Estado para la sociedad en general, con especial énfasis, repito, en grupos vulnerables. Es la finalidad, es buscar el bienestar, el sano desarrollo, la tranquilidad, la paz social, el disfrute de la vida misma de todos quienes integramos a la sociedad mexicana. Así es, maestro. A mí me gustaría preguntarle si considera usted que la percepción de la gente sobre el mundo de los derechos humanos, sobre las instituciones que los defienden y los protegen, ha cambiado en los últimos años. ¿Qué siente usted? Bueno, seguimos con retos enormes en esta materia. Lo cierto es que hay a la fecha falta de credibilidad y confianza en las instituciones públicas, en el Estado, en el gobierno, y hay que redoblar esfuerzos por generar una nueva percepción del Estado, que tenga la sociedad sobre el Estado, sobre la actividad que realiza el Estado, sus autoridades, los organismos públicos no jurisdiccionales de protección a derechos humanos, y tenemos que hacerlo con acciones concretas que pueda advertir la gente o grupos, la sociedad entera, que pueda advertir beneficios reales en sus condiciones de vida por la actuación, gestoría, apoyo, colaboración que brinden todas las instituciones, a lo cual no escapamos quienes nos dedicamos al tema de la defensa, de la promoción y protección de los derechos humanos. Cuando acudimos, por ejemplo, a visitar un centro preventivo y de readaptación social, el que advierta
el grupo de internos que a raíz de nuestra visita cambian, a lo mejor en lo mínimo, pero algunas condiciones básicas de servicios, de atención, en infraestructura, en condiciones de higiene, de alimentación, de salud, de recreación al interior de los centros, de trato, de buen trato hacia a su persona, y es un gran avance. Y bueno, pues nosotros vemos que no, pues con la extensión ni con la amplitud que esperaríamos y por la que estamos luchando, pero sí hay cierta confianza cuando advierten que personal de derechos humanos hace una visita de esta naturaleza. Así sí, sí nos creen, y cuando advierten que a raíz de nuestra visita se generan condiciones mínimas, a lo mejor, pero mejores para su estancia, para su desarrollo, en temas de alimentos, de salud, de espacio, pues esto pues ya hace que se generen pues mínimos estándares, pero de aceptación hacia la función que está realizando esta institución. Efectivamente, amigas y amigos, ustedes que nos ven ahora en sus hogares, en cualquier lugar donde se encuentren, si tienen cualquier duda con referencia a sus derechos fundamentales, llámenos al 01800 999 4000, no importa la hora que sea o el día, las 24 horas, los 7 días de la semana, durante todo el año, un abogado o una abogada experta en el tema, tal como lo refiere el presidente de la comisión, está esperando su llamada para poderle orientar y brindarle pues toda la información que necesita para cualquier asunto que le aqueje en este momento. 01800 999 4000, y también en la página www.coden.org.mx. Vamos a escuchar algunas información que nos ha preparado el equipo de la Unidad de Comunicación Social, y continuamos platicando con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el maestro en Derecho Baruch Delgado Carvajal. En el país funcionan comisiones estatales y una nacional en defensa de los derechos humanos, las cuales tienen un objetivo en común: proteger, promover y difundir los derechos fundamentales. En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es responsable de velar por los derechos de sus habitantes, así como de los mexicanos y extranjeros que se encuentran en su territorio, contra actos u omisiones de naturaleza administrativa cometidos por cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal. Para prevenir y atender violaciones a los derechos humanos, la Defensoría Estatal brinda asesoría jurídica las 24 horas, los 365 días del año, de manera gratuita. El organismo recibe y da seguimiento a las quejas presentadas por parte de agraviados con el fin de encontrar una solución a través de la mediación, conciliación o, en su caso, a través de una recomendación. Con el propósito de incrementar la cultura de los derechos humanos, la Comisión difunde la cultura del respeto, privilegiando la capacitación, la instalación de módulos de información y promoción en distintos lugares, como plazas públicas y centros comunitarios. De igual manera, la CODEM cuenta con el programa de asesorías y capacitaciones a grupos en situación de vulnerabilidad y población en general, con la finalidad de que conozcan y ejerzan sus derechos a fin de garantizar el respeto a todas las personas que viven o transitan por el Estado de México. Es importante conocer nuestros derechos para no ser víctimas de irregularidades y así hacerlos valer. Yo soy Handy Torres y los invito a que continúen en CODEM.tv. El tema de los derechos humanos es tan grande, tan amplio, y nos alcanza a todos los seres humanos. Precisamente para adentrarnos a este gran tema, es fundamental que el maestro, por ejemplo, nos comente cómo le hacemos todos los que estamos aquí, todos los que están allá afuera, para fomentar una cultura de paz. Para poder exigir nuestros derechos, tenemos que conocerlos. Primero, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que informarnos de cuáles son nuestros derechos fundamentales mínimos para poder exigirlos al Estado a través de sus instituciones y a través de sus autoridades. Hay que informarnos, hay que conocerlos, para después, es un derecho que también tiene la ciudadanía, los gobernados, exigirlos a las autoridades. Porque la razón de ser de las autoridades es precisamente buscar cómo dar satisfactores que demanda la población en general para su desarrollo y para su bienestar. Entonces, yo creo que un aspecto fundamental es informarnos, conocer los derechos
y también exigirlos. Y hay que exigir el cumplimiento de derechos fundamentales que la normatividad nacional e internacional establece, reconoce a favor de la persona humana. Pero también un aspecto muy importante es que para poder construir un ambiente de paz social se requiere también cumplir con nuestras obligaciones. Frente a un derecho existe una obligación, un deber. Si yo tengo el derecho de exigir que se me respete, también tengo la obligación de respetar el derecho del prójimo, de nuestro vecino, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros de trabajo, de respetar el derecho de, en un ambiente laboral, de quien depende de nosotros, y también respetar a nuestros superiores. Y bajo este esquema de asumir también responsabilidades y obligaciones, es que podemos generar entornos de tranquilidad, de armonía y de paz social. Entonces, ¿no es difícil lograr este entorno al que todos aspiramos, que es de convivencia plena y de desarrollo mutuo, verdad? Pues yo creo que están dadas las condiciones. Hay muchos retos, tienen las autoridades que seguir trabajando en brindar servicios a los que pueda acceder toda la población, sin discriminación alguna, para que tenga reales posibilidades de acceder a esquemas de educación, a servicios de salud, a áreas de oportunidades para que se pueda desarrollar como persona, pero también que se pueda desarrollar en el poder encontrar oportunidades laborales, de desarrollo profesional en general, y el que, porque al final de cuentas esto es lo que le va a permitir obtener ingresos, tener satisfactores para poder desarrollarse y poder apoyar al grupo familiar al que pertenece y poderte desarrollar. Así es. Maestro, ahí me gustaría preguntarle, la comisión trabaja mucho con el servidor público de una manera pues muy cercana, dando pues pláticas, cursos acerca de lo que son los derechos humanos para darles herramientas que hagan mejor su trabajo. ¿Usted qué le gustaría decirle a los servidores públicos del Estado de México? Bueno, pues estaremos trabajando en fortalecer esquemas de promoción, de difusión y de capacitación. Precisamente el día de este fin de semana próximo tenemos un programa de difusión y capacitación sobre los derechos humanos de las víctimas del delito, pero también sobre los derechos que tienen las víctimas de violaciones a derechos humanos, que está dirigido a nuestro personal, a quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Hemos invitado a defensores municipales, hemos invitado a integrantes de colegios, barras y asociaciones de abogados. Tenemos que capacitarnos, conocer la ley, conocer los alcances de la ley, y particularmente el tema que nos va a ocupar este fin de semana es conocer quiénes son las víctimas del delito, quiénes son las víctimas de violaciones a derechos humanos y cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado frente a esas víctimas. Porque cuando hay una víctima es que no se han podido generar las condiciones de seguridad, de tranquilidad, y por ello es que se crean víctimas. A veces del mismo grupo social, pero a veces también devienen de la actuación de las autoridades. Y cuando no se generan estas condiciones, tenemos que buscar cómo reparar el daño, cómo restablecer la situación al estado que guardaba antes de cometerse alguna violación. Y en fin, ahora conocer cuáles son todos los derechos que la ley establece para poder restablecer condiciones físicas, psicológicas, emocionales, patrimoniales de quien ha sufrido a algún o ha sido víctima de alguna conducta, de algún particular o también de alguna autoridad. En efecto, el futuro luce desafiante, pero sin duda también prometedor. Enseguida vamos a preguntarle al Ombudsman del Estado de México a dónde quiere llevar este organismo y cuáles son sus objetivos primordiales a fin de que usted se sienta protegido en materia de derechos fundamentales. Y continuamos con el presidente de la CUT.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México puso en marcha su canal de televisión por Internet. Esta nueva herramienta de comunicación no solo ayudará a promocionar las acciones y servicios del organismo. CODEM TV busca contribuir a la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, no discriminación y promover la práctica de valores para una convivencia armónica. Un canal de televisión por Internet para todos los sectores de la sociedad, en donde podrás encontrar cápsulas, programas, entrevistas y mucha información sobre el ámbito de los derechos humanos. En CODEM TV, solo faltas tú. La credibilidad es un factor esencial en todas las tareas que se desempeñan. Por eso es importante establecer que la Comisión de Derechos Humanos hace un trabajo y un esfuerzo permanente. Y en este sentido, maestro, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vamos como Comisión de Derechos Humanos en los próximos años, próximos meses? Bueno, pues tenemos que trabajar por fortalecer todas las líneas de actuación que le corresponden a la Comisión de Derechos Humanos por disposición de la ley. Redoblar esfuerzos en temas de promoción y difusión de derechos humanos, en esquemas de capacitación, en lo interno y hacia el exterior, a la ciudad en general, al servicio público, al sector social, al sector empresarial. Hay que incorporar al sector empresarial también en un esquema de difusión, de sensibilización, de promoción de los derechos humanos, porque interactúan pues con el grupo social en general, con sus trabajadores, con sus clientes. También tenemos que incorporarlos y bueno, pues tenemos que buscar cómo la Comisión de Derechos Humanos pueda manifestarse y actuar de mejor manera para beneficio de la sociedad. Lo que queremos dejar garantizado es que quien acuda alguna oficina de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que reciba una respuesta puntual. Si acuden 20.000 o 30.000 personas al año a solicitar alguna asesoría, alguna información, a interponer una queja, que esas 20.000 o 30.000 personas que acudan tengan una respuesta puntual. Que sepan cómo se está canalizando su queja, que reciban una respuesta, un consejo, alguna orientación, asesoría, pero que realmente les pueda ser de utilidad la función que desarrolla esta institución. Entonces, dejar convencida a la sociedad, yo creo que es el principal reto, de cuál es la utilidad social que tiene la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué existe? ¿Verdad? ¿Cómo se ve fortalecido el ciudadano, el hombre, la mujer, el niño, que cuando ha sido violentado en sus derechos acuda a la comisión y ver cómo realmente podemos apoyarle? Porque es un compromiso que tenemos. Yo creo que pues no aspiramos a mucho, solamente eso, a dar una respuesta puntual, oportuna, muy objetiva a quien acuda ante con motivo de alguna demanda, de alguna petición, de algún apoyo ante nuestra institución. Muy bien. Decirles a ellos que no están solos cuando sientan violentados sus derechos. Así es, nuestros visitadores adjuntos, visitadores generales, personal de guardia que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre va una persona que esté dando una respuesta. Estaremos buscando cómo fortalecer nuestra página electrónica para que sea un vínculo adicional y que cualquier interesado pueda ingresar a la página y pueda desde interponer una queja a través de los formatos electrónicos que se tienen establecidos, hasta inclusive denunciar alguna mala actuación de servidores públicos de la institución, o inclusive alguna mala actuación o alguna omisión en que pudiéramos incurrir quienes tenemos algún cargo directivo en esta institución. Así es, maestro, si usted pudiera, y seguramente lo logrará, poner un sello particular a su administración, más o menos, ¿qué es lo que le gustaría imprimirle a este organismo tan noble, tan serio? ¿Qué le gustaría imprimirle a usted desde la perspectiva de la presidencia? Bueno, pues el que tenga una mayor presencia en la sociedad de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo?
fortaleciendo nuestros esquemas de difusión, de promoción, de capacitación, y el reto sería pues duplicar las acciones que ha venido realizando ordinariamente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Esto es que si ofrecimos 10.000 asesorías el año pasado, pues ahora que sean 20. Si emitimos 25 recomendaciones, pues que este año tengamos la posibilidad de duplicarlas. Porque de esta forma es como podemos tener una mayor presencia social y cómo podemos servir de mejor manera a la ciudadanía. Efectivamente, maestro, ¿algo más que quiera usted agregar? Pues solamente invitar al público en general a que acuda, que nos dé su voto de confianza, a que acuda a nuestras instalaciones, que acuda a nuestras oficinas, inclusive recibir opiniones para cómo poder traducir los trabajos de la Comisión en beneficios reales para la sociedad. Recibimos críticas, recibimos propuestas, opiniones, para poder trabajar de mejor manera en beneficio de la sociedad. Pues muchísimas gracias, maestro, por su presencia en su casa, que es CODEM TV, y bueno, algo más que tú quieras comentar, Mauricio. Pues nada, solo invitar al maestro que nos visite de manera frecuente en este canal de televisión por internet, que ha cumplido ya un año de vida, pero que esperemos cumpla muchos más, y por supuesto estar dando cuenta de todos los logros que podamos pues realizar en conjunto como parte de esta institución. Maestro, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, y en alguna otra ocasión a lo mejor pudiéramos comentar antecedentes, elementos, investigaciones, diligencias que puedan dar forma a una recomendación. Claro que sí, en eso estaremos empeñados. Por supuesto, maestra Sonia Silva, muchísimas gracias, como siempre es un gusto. Muchas gracias por acompañarnos y estamos aquí para la próxima edición. Efectivamente, maestro, pues muchas gracias, y a todos ustedes, amigas y amigos que están en el ciberespacio, recuerden que nuestra dirección es codem.tv. Nos pueden buscar también en las redes sociales más populares como @codemoficial, y por supuesto la línea telefónica gratuita 01800 999 4000, disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. Yo soy Mauricio Hernández, y a nombre de todos los que hacen posible CODEM TV, les doy las gracias. Que tengan un excelente día.